Preguntaron de Eretz Israel. La pregunta es así. Un joven de 17 años insultó a un jajam grande y dijo él palabras que no necesita decir. Ahora él quería pedir perdón. Pero el punto es de esta persona grande falleció y no está. Entonces, ¿qué hace para pedir perdón? ¿Qué hizo esta persona, este joven? Dijo, tiene una solución, que es dar 10,000 shekel a tzedakah por Leilui Nishmat, esta persona grande. ¿Sirve o no sirve? Entonces yo dijo, no, puede dar 10,000, es bueno, pero no tiene que ver con el asunto. ¿Qué necesita hacer? Necesita ir a la tumba con 10 personas y pedir perdón. Entonces el amigo de él dijo, también él insultó, pero él insultó después de fallecer. Después de fallecer no necesita ir con 10 personas. Puede pedir perdón donde está, es suficiente. Solamente que hizo en vida, ahí necesita 10 personas. Ok, insultó después, es otra cosa, necesita hacer teshuva, por jerem, otra cosa que hay, pero no necesita tomar 10 personas. Una persona preguntó aquí, de él estuve en Yom Kippur, relacionado Yom Kippur, con la esposa, en un Betakneset en Polanco. Yo no voy a decir nombre porque poquito no es correcto decir nombre. La esposa cuando salió, bajó, era el primer piso. Ella bajó con la escalera. Cuando ella bajó, ella no vio de la escalera, tiene una plano, un lugar plano, y después otra escalera. Ella no sabía de ahí otra escalera. Pensó de ahí está la altura de la calle. Cayó. Ella rompió huesos y todos, y tomaron rápido al hospital. Hospital Español. Estuve ahí 3 días, pusieron muchas cosas ahí. Él, Baruch Hashem, tenía seguro, pero nunca sea, tenía seguro, necesita pagar, deducible, 15,000 pesos de sueldo. ¿Qué quiere decir? Cada uno entendió qué quiere decir. La pregunta de él, si él puede tomar el Din Torah, de esos pagos. ¿Quién es el Knis? El Knis, el dueño de este lugar. ¿Cómo hicieron Bor de Rishut Arabim? No Rishut Arabim, Rishut de ellos, pero ¿cómo hicieron cosas así? Él preguntó a la gente, dijeron a él, muchas personas casi cayeron. Entonces es como cosa de no estar correcto, ellos hicieron cosas no es correcto. Entonces, la respuesta de este halajá es así. Vamos a decir de él tiene razón 100%, hicieron mal. Es como Bor, es como pozo en Ahazel. En otro lado, dieron permiso de estar ahí. Una persona le da permiso de estar en su lugar. Él necesita cuidado de el otro no cae, de si cayó, necesita pagar o no. Machloket haposkim. Trajo Pitzei Hoshen, en Perek Zayin, Melachot Nezikin, trajo ahí esta pregunta. Le trajo dos opiniones. Algunos dicen necesita pagar, algunos dicen que no necesita pagar. Pues en este caso necesita hacer un convenio, un pshará, entre la gabayim de este lugar y él. Ese cuidado necesita decir a todos, de ellos necesita saber, de ahí pues quién le dice, si usted dio permiso a mí de estar a su lugar, usted debe también de cuidado, si no hacer cosas después de caer ahí, usted necesita pagar según algunos truques. Tercera pregunta. Hay algunas personas, cuando hay minyan en otro lado, o al revés, aquí hay minyan, de ahí no, y ellos te quieren contestar, Kadish, o Kodusha, o Amenim, así, ¿qué hace? Abrir la puerta. Ahora, si abrieron la puerta, nosotros estamos en el estudio. ¿Necesita contestar amén? ¿Necesita contestar que ducha o no?
No, seguro que no. Tiene mañana ahí. Y nosotros estamos aquí. Necesita contestar amén o no. Según Hazonish, el Chaim Kanievsky necesita contestar amén. Necesita contestar Kedusha. Pero el Rabbi Yashiv y el Rabbi Erbach dice que no. Si usted estudia, estudiar, no necesita contestar ni amén ni Kedusha. La costumbre del mundo es de no contestar. Como el Rabbi Yashiv, como el Rabbi Erbach. De no contestar ni amén ni Kedusha. Entonces, la persona que abrió hizo cosas de no es correcta. ¿Por qué? Metió a nosotros que están aquí, a Machloket, a dos opiniones. ¿Para qué abrir? No abrir. Nadie nos va a escuchar y no entramos en dos opiniones. ¿Qué necesita esa persona hacer? Teshuva. Y también cerrar las puertas.